Hoy quería hablarles un poquito. Vengo estos días eh, hablando un poco de todo esto y as, acerca de que, bueno, entre otras cosas, muchos de nosotros, eh, a, algunas personas sufren y viven una vida triste por las expectativas que tienen en, la, en el mundo, en las la, la expectativas, vamos a decir, humanas. Y esas expectativas humanas han llevado a muchas personas a vivir una vida frustrada. ¿Cuántos hijos o padres dicen, yo esperaba que mi hijo haga esto, o mi mamá, o un hijo dice, yo esperaba que mi, mi mamá hiciera, hiciera esto, o la política, o los gobiernos, o todas esas cosas, pero qué bueno que nosotros podemos ir derribando todos esos pensamientos de nuestra alma y llevando a vivir, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, pero también nos habla acerca de que las cosas son, las cosas temporales se desgastan, pero lo eterno, Permanece para siempre. Entonces, una de las cosas que puede mostrar este ser espiritual, el hombre espiritual, la vida espiritual que vamos viviendo, es poder despojarnos de estas expectativas humanas y saber que nuestras expectativas, nuestra esperanza, está en el Señor. Y en eso, como dijo un gran presidente, no seremos defraudados. Nosotros dijeron, sígueme y no será defraudado. El hombre siempre te va a defraudar, por más que trate o no trate. Cuando hablo de hombre, hablo también de las damas, ¿no? Pero yo creo que es importante que también nosotros tengamos una perspectiva correcta en las expectativas de Dios y no en las expectativas. A veces usted dice, ¿qué espera? Algunos vienen obrero y me dicen a mí, ¿cómo me he puesto a la moda, no? Canoso, todos los chicos ahora se tiñen canoso, rubio. Estamos a la moda. Entonces, este, vos Rubén estás a la moda. Entonces, yo eh, mucha gente pregunta, ¿chico sí, ¿qué esperás vos de mí?" A veces no sé si bueno en tu trabajo le dijiste a tu patrón, "¿Qué vos de mí?" Y a veces el patrón, bueno, yo espero esto, qué sé yo, que supere las ventas, que supere esto. Pero las expectativas de Dios son, son totalmente diferentes. Porque las expectativas no están en nosotros, las expectativas están en Su Hijo. Que realmente Él ya venció, venció la muerte, Él murió. Y ahora ese Cristo habita en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que vivir conforme a ese llamado que tenemos en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, vamos a tratar de, de leer entonces la palabra de Dios. En Primera de Pedro, 1.11. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean... Multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, digamos todos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una, diga todos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados, diga por por el poder de Dios mediante la fe, diga para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora diga por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diga ahora para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Qué dice más? ¿Y en qué más? Amén. Entonces, eh, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron, vamos a quedarnos hasta ahí, leemos hasta ahí. Entonces, qué bueno que, que podemos leer esta palabra. Usted sabe que la carta del apóstol Pedro o al apóstol Pedro le escribió para animar y para fortalecer a los creyentes que enfrentaban diferentes pruebas, diferentes persecuciones. Bajo el imperio romano de Nerón o también bajo los judíos que, se re, que todavía no habían conocido al Señor y también por familiares. Había realmente esta carta del apóstol Pablo, lo escribe para aquellos que habían sido dispersados, <coughs> aquellos expatriados de la dispersación o de la dispersión, aquellos que habían salido, aquellos que fueron echados, que tuvieron que salir de sus tierras. Esto más o menos está ubicado <coughs> en el punto. Está hablando ahora de la zona de Turquía, que sería hoy. Hermanos que habían tenido que salir, como pasa por ejemplo con nuestros hermanos a lo mejor en Cuba, o como lo pasa también en Venezuela. Gente que tiene que salir en una carta para los dispersados, para aquellos realmente que ya habían dejado sus tierras y habían ido a diferentes lugares. Entonces dice aquellos que fueron esparcidos. Entonces nos habla claramente. Pedro siempre usa esta palabra peregrinos, ¿no? Una palabra que nosotros a veces nos aferramos tanto a la vida, nos aferramos tanto a las cosas terrenales y de ahí muchas veces vienen nuestras expectativas. Porque Dios no nos ve como a veces algunos ni siquiera quieren ser peregrinos, quieren ser turistas en este mundo, pero los, eh, un peregrino es alguien que está de paso, que no está realmente condicionado por un lugar geográfico, él sabe que entiende que esta vida está, nadie puede vivir 200 años. Esta vida estamos de paso, estamos, vamos a pasar por esta tierra, nos vamos a ir de esta tierra. Pero la gran mayoría hoy vive afanado y preocupado por las cosas de esta tierra y, hemos, y perdemos inmediatamente el enfoque de lo eterno, de las cosas que nosotros cantábamos recién. Y a veces creemos que, ser, que las cosas relevantes, por ejemplo, es decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo fui a la reunión hoy, ¡qué bueno! Y cuando eso lo miramos delante de Dios, no es tan importante la asistencia sino permanecer en la vida del hijo, porque la religión ha hecho tantas cosas daño, dañosas, ha dañado tanto personas que a lo mejor usted tiene un contrato, tiene un contrato de alquiler para vivir en una casa, pero no tiene un compromiso real con la verdad. No tiene un contrato de verdad que fue firmado por la sangre de Cristo, un compromiso real con la verdad. Usted para ir a vivir necesita un contrato de locación, necesita tener un contrato para que le bajen el medidor. Y eso habla de un compromiso de pago, pero la religiosidad no te compromete con nada. Con tal que solamente asistas a una reunión y tu conciencia se sienta bien con tu alma y todo se acomoda acá dentro, Y yo participé, estuve en la reunión y eso llega a ser delante de Dios irrelevante porque el Señor no viene a buscar gente que asiste a reuniones, sino personas que realmente aman a su Hijo y lo han conocido y quieren vivir una vida en la verdad. No digo que no hay que congregarse. No digo que no hay que asistir, pero cuando está ese pensamiento de asistencia, entonces empezamos a ser turistas arraigados a las cosas terrenales, porque no puedo hacer esto, porque estoy tan preocupado con aquello, y necesito un Dios que me ayude, necesito un Evangelio como una vaca que la ordeño para mis expensas, para lo que yo necesito hoy. ¿No es cierto? Y tenemos la vaca, no puede dar un montón de productos. Yo me acuerdo cuando iba al campo y conocí a Adelita, la, mi suegra, que era una experta cocinera, hacía queso, hacía manteca, hacía, eh, ¿cómo se llama? Adel, ayuda, más, eh, dulce de leche, hacía mayonesa, todo de lo que venía, ¿eh? No, la mayonesa no, de huevo, pero las comidas de campo. pero... Todo lo que, bueno, el otro día fui a un lugar, fui a, a, a Varadero y un hermano que trabaja en la fábrica de Gelma me dice, vos lo que comés mayonesa, no creas que lo que menos tiene huevo, para esos comedores de mayonesa, lo que menos tiene huevo. Así que estás comiendo sintético, cualquier porquería. Y después vienen las enfermedades. Ah, no entramos ahí. No comas basura. Eh, ahora, de, ¿te das cuenta? Entonces creemos que el Evangelio eh, es eso, lo ordeño de acuerdo a mi necesidad. Ahora, el apóstol Pablo, por eso el Pedro tenemos que ver el sentido, lo, lo, es un saludo nada más, pero nos da el sentido de toda la carta. ¿A quién le escribe? A peregrinos, a personas que habían salido, habían salido de sus cosas, habían sido llevados a todo lugar, y que eran portadores de la vida, no eran portadores de la miseria, no caminaban como frustrados y fracasados, sino como hijos de Dios. A esa gente le fue... Llevada esta palabra, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, y a todos los dispersos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, es para ustedes esta carta, les pretende animar que están en un estado deplorable de persecución del imperio, de los judíos que no entendían la nueva vida, y también de familiares que, habían, que los rechazaban y los expulsaban porque ahora habían conocido a Cristo y se habían hecho realmente cristianos. ¿Qué diferencia hoy, no? Donde parece que ser cristiano hasta te da un target más, te da un valor más. Solamente a lo mejor de asistir. Ah, vas a la iglesia, Gorjón. De Asistí, debe ser buena gente. Oh, vas allá. Bueno, me criticarán a mí también, como me dan con un caño. Pero no importa. Hoy tenemos un montón de gente flojita, que cualquier, como un flan. Que realmente frente a la dificultad, porque solamente tomaron un evangelio con la misma expectativa humana, no con las expectativas eternas, de que Cristo se ha formado, de que la vida del Señor nos sustenta para vivir en esta tierra victoriosamente. Amén. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que ver, como dice la palabra de Dios, en primer lugar, dice, dice la palabra, elegidos, diga, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, esta palabra elegido según la presencia de Dios. Nosotros, ¿qué valor le damos a esa elección? No les voy a hablar de la elección, pero sabe que usted, nosotros no, usted dice, no, yo vine a la iglesia, yo vine al Señor porque un día estaba mal, estaba destruido, entonces vine, parece que yo decidí, pero según la palabra de Dios, usted no decidió. Dice que Dios en su presencia, en su eternidad, Él te eligió. Claro, vos si te eligieras Caloni para jugar en la selección o si te eligiera el jefe de todas las ciclistas para que corra la, la carrera de, allá de, de España la Vuelta de Francia, estaría feliz. Ahora que te elija Dios, y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Vamos a ir a la reunión? No, es ¿cierto? Una vez, si leo la Biblia. No, Biblia, decía la hermana, Biblia. Si leo la Biblia una vez al año. si realmente, porque la elección... Se habrá equivocado Dios, porque yo no me elijo. Pero Dios en su presencia nos eligió, Dios que conoce todas las cosas, Dios que vio toda tu vida, en su presencia ya vio toda tu vida, vio todo, te eligió, te escogió. El apóstol Pablo, escribiéndole eh, a los hermanos de Tesalónica, le di, a, a, no, Pedro también lo dice en el segunda de Pedro 1,10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más, tanto más. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré más. ¿Qué dice? Haciendo firme vuestra vocación. Pablo también en Efesios dice, a, a lo, en el capítulo 4 habla de la vocación, que realmente alguno de acá tiene alguna vocación, qué sé yo, eh, podría haber alguno tiene vocación de esto, vocación, pero nosotros Dios nos ha dado, nos ha elegido en esa vocación, en esa profesión, que Dios nos ha dado por medio de su Hijo para que vivamos y hagamos firme, diga, hacer firme vuestra elección y vocación de vivir en Él. Pero mira que dice 2 de Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que nos haya escogido, de qué, de nos haya elegido, escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A la cual los llamó mediante nuestro Evangelio, diga, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es leer la palabra de Dios y cada día ir dándonos cuenta de que Dios nos eligió, de que Dios nos llamó y que Dios en su presencia o en su elección eterna nos llamó para algo. Dice la palabra de Dios, voy a ser bien textual, dice la palabra del Señor, según la presencia de Dios, Padre en santificado. ¿Santificación para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios no te escogió para ser un simple asistente. Si usted realmente tiene la capacidad de hoy firmar un contrato de locación, firmar un contrato de, de que usted va a pagar las cuotas de ese televisor, hermano, eso habla de un compromiso. Y a veces ponemos ni siquiera nuestra vida con el Señor tiene ese nivel de compromiso porque realmente vos no tuviste que firmar nada, todo lo hizo Cristo, todo lo hizo el Señor, para que ahora nosotros disfrutemos en esa persona que es Cristo, podamos vivir una vida abundante, una vida totalmente comprometida, rendida en el Señor, y además dice, Él nos escogió, y la palabra presencia, según algunos estudiosos, nos enseña que la palabra presencia es la palabra prognosis, que significa que Dios nos llamó, y que estamos aquí no porque estamos mal, no porque estamos aquí, que estábamos en una dificultad, sino que estamos, ni tampoco porque teníamos una vida problemática. Estamos aquí según su pronóstico, según su prognosis, según su presencia, que Dios a través tuyo quería envasar su presencia para que seas la expresión de Dios en este tiempo, en este año 2023, en esta vida. Dios envasó en tu vida, Dios puso en tu vida, hizo habitar en la tierra, en este espacio llamado tiempo, su presencia en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Por eso es en esa presencia de Dios es que nosotros, presencia de Dios que fuimos elegidos, diga, fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos nacidos, fuimos renacidos y seremos posicionados en la medida que cada día podamos tener un mayor entendimiento de esto. Y dice, para ser, mire esta palabra, para el te por, el por, para. Por, para. ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para qué? Para obedecer. Y dice algo más, y ser rociados con su sangre. Y no se trata la sangre de un litro. No la mide en litros o en decilitros. Porque acá dice rociado. Una de las cosas que también entendemos en esta palabra rociado. Nosotros, nosotros fuimos renacidos, fuimos eh, regenerados por la sangre de Cristo, pero somos rociados. No solamente la sangre nos regenera, nos hace una nueva creación, nos limpia, sino que también la sangre nos estabiliza, nos da una estabilidad, una posición espiritual. Y yo quiero hablarles en primer lugar de eso, porque el apóstol Pablo identifica que la sangre de Cristo... Tiene un doble efecto en las personas regeneradas. En primer lugar, nos lava para hacernos aceptos en el Hijo, pero nos rocía para mantenernos en el Hijo. Nos hace aceptos en el Hijo, diga, la sangre nos hace aceptos, pero la sangre también de Cristo nos posiciona, nos mantiene en el Hijo, diga, nos mantiene en el Hijo. Y tengo un texto que siempre me gusta leer. En Primera de Juan 1.7 dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Diga, comunión, unos con otros. Y diga conmigo, ¿y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué? O sea, ¿cómo un hombre, una mujer puede ser estable cuando tiene un alma, cuando tiene unas expectativas terrenales? Porque acá la palabra de Dios no dice del pecador que está ahí afuera. Está hablando de usted y de mí. Porque dice, porque si andamos en luz, no está hablando de los que andan en tinieblas. Si andamos en luz, este texto usted no se lo puede dar a uno que no conoce al Señor. Primero tiene que renacer por la sangre. Pero para después operar, que dice, si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo. Pecado, y si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que es la propiciación por nuestro pecado. Pero también está, no solamente hablamos de ese pecado, está hablando de una vida en madurez, de una vida que realmente a lo mejor todavía hay cosas que necesita usted liberarse, despojarse de inmadureces que todavía están aferradas y atadas a este mundo, a las cosas, expectativas temporales, terrenales irrelevantes para Dios, que a lo mejor para mí son muy importantes. La palabra relevante quiere decir de mayor importancia. Muchas cosas que nosotros le damos mucha importancia, pero cuando son pesadas delante de Dios no tienen ninguna importancia. Acuérdese del joven rico, y cuando se dijo, yo le he guardado todo esto, yo lo tengo todo, yo he guardado toda la ley, no tengo ninguna falla. Y Jesús le dijo, bueno, entonces si no te guardaste, agarrá ese dinero y andá y, re y repartirlo entre tropas Ah, sí. Porque es de acuerdo al nivel de expectativas que nosotros vamos poniendo. El contrato de alquiler usted lo hace porque necesita habitar ahí y firma, no sabe si va, pero el compromiso con Dios porque no hemos todavía, no tenemos un, una vida que estamos entendiendo lo que tenemos en el Señor y lo que Dios nos ha dado. Y esa vida de unos siete nos mantiene en un estado de comunión, en una estabilidad espiritual. Usted, hermano, cuando está enfermo, los médicos, cuando usted empezó a cambiar, te dicen, está estable. Y yo no lo voy a tomar solamente de que está saliendo. Mientras esté circulando la sangre, mientras usted, hermano, usted podría decir, no estoy estable, ¿por qué? Porque no estoy en la estabilidad del hijo, estoy en la estabilidad humana, que el dinero, que la plata, que la salud, que las relaciones familiares, que todo eso que tenemos hoy para mantener al hombre estable. Acá Pedro dice que nosotros estamos siendo rociados por su sangre, hemos sido realmente aceptos en Él, pero que nos mantiene en un estado espiritual de estabilidad, de compromiso, de vivir una vida en el Señor, pero no es una estabilidad que logro yo, con mis fuerzas y capacidades humanas y logros humanos. Usted no necesita un coaching, un coacheo espiritual, usted necesita realmente la vida del Hijo que opera en su vida para mantenerlo frente a todos los embates de su alma. Entonces lo primero es que debemos mantenernos en una posición. Eso nos hace estable por su gracia y por su verdad. El diablo no anda rompiendo tu heladera. El, el, el enemigo lo que trata es sacarte de esta posición que tenés en Cristo Jesús. Por eso la inestabilidad de un alma no regenerado, la inestabilidad de una vieja naturaleza que todavía no ha renacido, por eso el enemigo nos quiere fuera de esta posición. La estabilidad no tiene que ver con un estado de ánimo, la estabilidad es una posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque nosotros entendemos que pasamos por momentos de adversidades. Que pasamos por momentos de dificultades. Que nosotros sabemos que pasamos por dificultades. Es más, esta carta está escrita a expatriados, a dispersados. O usted cree que andaban todo el día, ¡ay, gloria a Dios! Que estamos", no pasamos dificultades. Romanos capítulo 8, el versículo 37, no tengo el tiempo, dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Pero también está diciendo. Que dice el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Dice, nos podrá separar. Y la palabra del amor, ponga, nos podrá separar de Cristo o del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, no estamos hablando de un amor afuera, de una cosa. De un, estamos hablando de algo interno. Dios nos colocó en el amor de su Hijo. De ahí nadie nos podrá separar. Pero eso no quiere decir que podrán venir enfermedades que pueden venir flechas, dardos, cosas de este mundo. Esta carta está escrita a hermanos que estaban pasando dificultades, pero la estabilidad no la van a lograr por, con falsas declaraciones y con una vida que todavía que, que ustedes crean que solamente su estado de ánimo no puede cambiar. Su estado de ánimo no podrá detener porque su estado de ánimo lo que hace es no sacarme de una posición. Que nosotros hoy tenemos en Cristo es llevar nuestra alma cada día el conocimiento de la verdad. Fíjese que en este texto que hemos leído dice para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Que alegráis por un poco de tiempo para que sometida a prueba siempre está el por y el para. Por el poder para por el poder de Dios, todo tiene un sentido. Para alcanzar salvación, que te alegres por un poco de tiempo, para que asometida vuestra fe, o sea, nos da realmente la claridad del apóstol Pedro de que nuestra, nuestras expectativas no son humanas, son eternas. Por eso hoy tenemos. Entendemos que la educación o creemos que la educación tiene que basarse en la experiencia. Y la experiencia es algo en nuestra vida que no se puede confiar. Nosotros tenemos que saber que todo debe ser probado por la palabra de Dios. La realidad presente de muchas personas hoy es que están probando a la palabra de Dios por su experiencia. Y nosotros no necesitamos. Eh, nosotros lo que necesitamos es probar la experiencia por la palabra de Dios. Mucha gente todavía está viviendo con las joyas o las perlitas bíblicas. Se levanta a la mañana y saca una perlita y busca un texto de la Biblia. Déjeme decirle que eso es perverso. Queriendo acomodar a Dios a mi vida. Cuando Dios es Dios, es Señor de todas las cosas, nosotros tenemos que por la palabra por la palabra no es por esa palabra que yo quiero ponerla a mi orden como la vaca lechera que yo la ordeño se acuerda cuando esa biblia que venían decía si usted está pasando por depresión lea ese texto si usted quiere prosperar lea ese texto si usted quiere amar a su suegra lea ese texto todo todo tenía que ver estoy usando la biblia de acuerdo haciendo realmente como Jack el destripador y usándola para lo mío Debo llevar por la palabra, probar su experiencia por la palabra de Dios y llevar que cada día mi experiencia no, no tiene un peso relevante delante de Dios. Lo que tiene un peso relevante delante de Dios no son mis, mis experiencias. Como dijo Ringo Bonavena, la experiencia, cuando vos boxeás, la experiencia es como un peine para cuando quedas pelado. No te sirve para nada. La experiencia nuestra debe ser llevada a la palabra de Dios y ahí se vuelve totalmente cuando nosotros entendemos que la palabra somos absorbidos por la verdad de Dios. Estuve 22 días escribiendo acerca del Salmo 119 y usted va a ver que en todos esos días que pusimos siempre el salmista, hablaba de la ley, de los mandamientos, de la palabra. La ley, la palabra hace inteligente al sabio, al simple la suma de tus palabras, porque cuando nosotros presentamos la vida y queremos agarrar el Evangelio a mi, a, mi, a mi vida y ponerlo, entonces ahí es cuando empiezan nuestros problemas y nuestras expectativas fueron cambiadas y tenemos, y tenemos gente hoy frustrada, gente amargada, gente en un estado de amargura, eh, eh, un estado de decepción poniendo su matrimonio, sus hijos y todo es que Dios me falló. No, 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 el diseño es perfecto. Porque cuando yo empiezo a hablar de mis experiencias, empiezo a entrar en probabilidades humanas, pero si aquel se separó y le va bien. Pero si aquel roba y mira cómo prospera. Pero mira si aquel se droga y mira cómo va. Si aquel miente y mira cómo le va. Y claro, humanamente, pero nuestras expectativas no están en experiencias humanas. No estamos en una prognosis de los hombres, estamos en una prognosis que tiene el diagnóstico correcto, porque el pronóstico de los hombres es que vos no vas a hacer nada. Por eso a los apóstoles lo juzgaban, porque en el pronóstico no te, esta gente eran simples pescadores, pero en la presencia de Dios, el diagnóstico de Dios habían dicho que en ellos iba a habitar la presencia de Dios. No, es que yo estaba mal. No, no, no. Dios te vio antes. Él vio tu vida antes. Él vio la mía antes. Él sabe de nuestra vida más que cualquiera. A Dios diga, decirle que está al lado, no le toman nada por, por sorpresa. Por eso dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, diga, nos hizo renacer. Hermano, usted tenga cuando lee la Biblia, entienda, usted no puede agarrar el capítulo 3 de, de, de Colosenses o decir que ponga la mirada en las cosas reales. Los que hemos resucitado, los que no resucitaron no van a ver las cosas de arriba, no quiérame, por eso le van a vender gato por liebre. Usted no le puede meter a un resucitado a uno que no resucitó que vea las cosas de Dios, porque el hombre natural no las puede ver. Y el carnal tampoco. Nosotros que hemos resucitado, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Nuestra perspectiva no tiene que ver con expectativas humanas. Por eso tenemos hermanos divididos, matrimonios para allá, amigos por el otro lado, porque la fueron, pusieron la, la esperanza en las cosas humanas y el hombre es... El hombre, se me fue la palabra, el hombre no es bueno. Pablo le dijo a los hermanos de Filipo, en mí no hay nada bueno. Lo único bueno que hay en mí es Cristo. Yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, celoso. Celoso en la ley. Estudié en los mejores colegios. Yo aprendí todo, pero yo no confío en mí, en la carne. Yo lo tengo todo por basura. Yo quiero ser hallado ahora en Él, no en la ley, porque la ley era el Ayo, el la, la ley era el Maestro, me trajo hasta acá, pero la ley me dijo, ahora te doy en Cristo, ahora vas a ir con Cristo. Entonces la ley pasó a ser la basura, no basura como usted cree, la basura que ahora no me sirve. Me trajo, pero ahora estoy en Él. Por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas. ¿Cómo pueden volver atrás? No voy a entrar en ese tema. Entonces, diga que nos hizo renacer. No para vivir en el pecado otra vez. No para vivir en la desobediencia otra vez. No para vivir como yo quiero. Es vivir conforme a lo que Él ha establecido. Diga, para una esperanza viva. Una esperanza viva es vivir en esperanza. Nuestra vida está llena de esperanza, pero... Pedro no habla de la esperanza humana, más larga que esperanza de pobre, color bordoré, nunca lo veré. El hombre tiene falsas esperanzas. Yo me acuerdo que tenía un amigo que le, la esposa se enfermó de cáncer, entonces me dijo, bueno, me decía así: lo que pasa es que le estoy poniendo la zanahoria a mi mujer, ¿viste? Porque sé que, que tiene cáncer y que la verdad que está mal. Entonces volvimos, me acuerdo aquel viaje a Colombia, cuando fuimos a Cartagena, fue, volvimos a ir para tratar de animarla. Esa es la esperanza que tiene el hombre. El, el, eh, eh, el escritor romano nos habla de Abraham que luchó esperanza contra esperanza. La esperanza humana era que te decía que su mujer no podía tener hijos, pero luchaba con la esperanza divina, con las expectativas de Dios. Entonces dice que Dios nos ha hecho renacer en una esperanza viva. Los budistas tienen una, tienen, no tienen esperanza porque el budismo habla del fatalismo. Si el avión se va a caer, se va a caer. Y toman, por ejemplo, como en un momento estaba medio, chispo, ch, medio chispita, estaba, eh, ¿cómo se llama? Salomón, que escribió libros poderosos como el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares. Y el libro de Eclesiastes, no es el hombre más sabio. Dios le dio sabiduría. Lo estoy diciendo en todos lados, porque por ahí escucha que Salomón era el, no, 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 no fue el hombre más sabio. Dios le dio sabiduría porque él le pidió sabiduría para gobernar. Y Dios le dio sabiduría para gobernar. Mira si hoy Salomón hubiera sido presidente de Argentina, tenía sabiduría para gobernar. Dejó a la nación bien rica, pero él no pudo gobernar su corazón. Dice, usted lee el libro a cantar y dice, el libro de Ecclesiastes, le di placer a la carne, le di placer al sexo, le di placer al alcohol, le di placer a mi carne y me di cuenta que todo es vanidad. Vanidad quiere decir vacío, no hay nada que me llene. Él se traía, se traía hielo de los, de los montes de Hermón donde había nieve para tener el vino fresco. Tenía miles y miles de caballos, aun cuando la ley no, no, era, no estaba muy de acuerdo que tenga caballos. Usaba todo, tenía mil mujeres, era un experto en sexo. Era un experto en sexo, mil. Le di placer a la carne, todo lo que quería. Pero esa es la expectativa que tiene el hombre bajo el sol. Pero usted no está bajo el sol, usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. El hombre bajo el sol, como dice, así dice el escritor de Eclesiastés y lo escribió cuando estaba afuera, y todo es vanidad: tiempo de recoger piedras, tiempo de dar piedras, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo. Esto es fatalista, ¿sabe lo que ve ahí? No hay gracia, no hay misericordia. Bueno, me enfermé, tiempo de morir. Claro que todos nos vamos a morir, pero podemos confiar. Dios en su prognosis nos ha dado un diagnóstico correcto. Usted no calificaba ni para ir a la esquina a ver quién viene, ni para ir a comprar ahí. No, 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 nada, pero Dios nos escogió. Dios nos llamó porque Él pudo ver, Él vio tus días. Él vio los días de esta gente que estaban en un estado deplorable de persecución y de, de haber estado fuera. Hoy realmente estamos en, en cualquiera, nosotros tomamos la sede como cualquier cosa. Yo sé que fue pagado un alto precio para que tú y yo seamos uno, es un coro, pero siempre me encanta. Yo sé que fue pagado un alto precio para que tú y yo seamos uno en el Señor. No por gustos, no por sentimientos, no por cosas que a mí se me ocurren. Yo sé que hay un precio, fue su sangre. Por eso a veces renunciamos al pecado, renunciamos a cosas vergonzosas, porque no tiene el evangelio, no avergüenza, el sistema te avergüenza. Pregúntele ahora lo que, lo que estamos viviendo en Argentina, la violencia que hay: ocho matan a uno y dos matan a una, a un bebé, a un niño. Porque un sistema y las expectativas humanas. De acuerdo a la psicología y a lo que sea, dice, no, las mujeres van a criar, no, no hay ni un problema. Y un abuelo y una tía que a lo mejor lo podrían criar, no, porque acá soy yo, porque ahí. Y no estoy en contra, porque amamos, pero no estamos de acuerdo con muchas cosas, porque no es el problema de, de, de si es o no, el problema es de un diseño divino. Y cuando uno rompe el diseño, quiebra el diseño, tenemos problemas. Porque el diseño es perfecto. Porque está en su hijo. Recuerde, está en una posición no evangélica, no católica, no presbiteriana, no anglicana. En una posición que es en su hijo. Dios nos colocó en el amor de su hijo. Donde nadie te puede separar. ¿Cómo puede ser que la gente se separa como nada? Porque nunca estuvieron en el amor de Dios. Estuvieron, y yo esperaba que mi mujer me diera esto. Claro, si consume pornografía todo el día, claro que va. Cuando mujer engorda 5 gramos, ya tiene problemas. Y el marido, claro, si consume ella también pornografía, voy a buscar otra cosa. Porque esas es son las expectativas que tenemos de este mundo. Que nos sacian. Todo es vanidad, todo es vacío, vacío de vacío, dice. Tengo que decirte que todo se lo va a comer el tiempo. Mira, encontraron en Champadmalar, encontraron eh, hace unos días, creo que son gliptodontes, cosas enterradas. Todo el tiempo se lo come, el tiempo lo tapa. ¿Sabe qué? El tiempo todo se lo lleva. Lo único que el tiempo no se puede llevar es lo eterno. Por eso Jesús dijo: No hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla se lo comen, sino hacer tesoros en el cielo. En una posición que tenemos que es relevante. Usted va a decir, yo voy a decir, yo viajé a España, yo fui a Noruega, yo fui a, 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 a qué sé yo, a, 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 ¿cómo se llama? a Brasil, yo fui a Bolivia, yo fui allá a Honduras, sí, anduve predicando, culto, y eso para Dios no es nada relevante. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto de mi gobierno está en tu corazón? No, que yo gané plata, que yo hice esto, me hice la casa, me hice ayer, trabajé como un burro, ¿y? ¿eh? Sí, que a mi hijo le dije: no. tu hijo es tu hermano en Cristo si nació de nuevo, si no, es un muerto que camina ahí al lado tuyo. Para Dios, no es un renacido. Puede tener la semilla, pero está muerta. Tiene que despertarse. Pero por lo relevante de este mundo, quizás o a lo mejor llorás porque no tenés esto, quizás llorás porque no tenés aquello, quizás llorás porque no tenés otro, sino que seamos combatientes, dice Judas, por la fe. ¿O no? Diga, una esperanza viva. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo? Una esperanza que no está viva, que es muerta. Por eso cuando vino la, la persecución, está, usted recuerde que le está escribiendo a aquellos que están en la persecución, donde todo fue cambiado. Usted tiene una esperanza viva. No pongan la esperanza en los hombres. No pongan la esperanza en las cosas terrenas. Yo con esto no te quiero amargar, hermano, si te querés ir de vacaciones andá, disfrutá, todo todo, todo, todo eso. Pero eso, yo te quiero decir que eso no pesa delante de Dios. No hay nada. No es nada. Es, es madera es eh, hojarasca, es eh, un kilo de pluma. Nada. Nada. Por eso a veces nosotros decimos, no, no, ¿y qué pesa la hora? ¿Y qué pesa que yo tengo este mensaje acá? No, no, pesa, mi, lo que pesa es mi vida. ¿Cuánto de Cristo gobierna en mí? Porque acá la disputa es gobierno. No, es que hermano, que se espera. No, no, no. Las esperanzas humanas, porque las esperanzas humanas están en un alma repetitiva, en un alma aburrida, en un alma que siempre espera la misma cosa. Pero tengo que decirle, decirle que está al lado: Dios no suple esperanzas humanas. A lo mejor pregúntate por qué algunas oraciones no son respondidas. Esperanzas humanas. Porque Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos en esperanza. Yo cuando fui a España por primera vez iba con una hermana que, ¿cómo te llamas? Esperanza. ¿Cómo me gustaba cuando decía? Dilo otra vez, esperanza. ¡ole! Diga, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve... ¿A qué esperarlo? Nosotros tenemos expectativas en el Señor. Por eso las expectativas humanas... Nunca escuché un hermano... Yo esperaba que vos me visites y no me viniste a visitar. Los reclamos del alma, los reclamos nuestros. Y antes en la iglesia a mí me daban más bolillas. Y claro, pero hay que darle bolilla a otro, porque si todavía te sigo dando bolilla a vos, a lo mejor me pierdo. Vos ya deberías aprender a... Volaré... Oh, oh, oh cantar. Ya aprendí a volar. El otro día, una hermana de Levalle me contaba que un puma le comió como cinco o cuatro ovejas, entre ellos el carnero. Y sacamos la conclusión de que fue la madre que le está enseñando a cazar y a comer al puma. Eso está en la naturaleza. Ay, yo no sé, hermano, cómo se hace esto en Cristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nuestra esperanza. No es una esperanza terrenal. Por eso hoy tenemos gobernantes que están esperanzados que la gente cambie y la gente está esperanzada que el gobierno cambie. Y la esperanza del hombre está ahí. Pero nuestra esperanza está en el Señor. Dice el escritor de Tesalonicense, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, pero todo el mundo tiene esperanza. Pero no tenemos esa esperanza, tenemos una esperanza... Viva. ¿Quién es la esperanza viva? Eh, que me va a llegar el auto, que me lleva. Sí, te va a llegar. Pero te puede y lo festejo y me alegro Natanael por el auto que te compraste. Vamos para adelante. Ahora, esas son cosas irrelevantes para Dios, para nosotros. Uh, qué tremendo. Yo no sabe si andar en bicicleta, en auto, en moto. O andar en la motoneta que tenía un amigo yo que le decíamos caballito loco y venía, venía así: ¿Cómo andas se acá? Iba, se iba, estaba perdido y nosotros lo queríamos, pero así venía. Y otro día se iba a caballo. Pero bueno, era en su tenía, una, tenía una mente infantil. Ahora, nuestra digan, mi esperanza es viva. Porque en él yo lo puedo ver. Yo en él puedo confiar. Entonces las esperanzas humanas te mantienen en un estado deplorable, de amargura, de desánimo. Eh, imagínese la esperanza que nosotros hacemos en relaciones. Uh, yo creía que este hermano ya a esta altura iba a ser un predicador. Uh, yo creía que, que mi hijo iba a ser ingeniero, como dijo Palito Ortega, de chico yo quise ser capatado ingeniero, pero acá me equivoqué, ya que estoy de tintorero. Entonces, toda la vida nosotros tenemos falsas expectativas, que en humanas el hombre cambia, el hombre. Sí, el otro día te, te encontrás con uno. Che, ¿cómo andás? Oh, ¿cómo está mi mujer? Y vos lo mirás y dices, pero no era la mujer. ¿Cómo cambió? Ahora ah, tiene otra. ¿No es cierto? O oh, aparece otra. Mi marido, ¿no es cierto? Anoche estábamos en un comedor, como en un pueblo nos conocemos todos, y dice, fíjese, aquel está casado con la mujer de aquel y aquel está casado con la mujer del otro. Va juntado. Porque las esperanzas... Y todo está Pero cuando nuestra esperanza está viva en el Señor... Todo el día se renueva, se renueva en Él, se renueva en sus fuerzas, se renueva en una esperanza viva que no es una expectativa color bordoré que algún día te va a alcanzar, sino es que cada día podés estar disfrutando de esa verdad. ¿Cuánto dicen amén? Dice, a la esperanza, diga, a la esperanza, a la, diga como yo, la esperanza, a la que usted fue llamado, no fuiste llamado a otra cosa, fuiste llamado a esa esperanza. Por eso... Eh, el hombre, cuando espera la esperanza de esta tierra, es saciado por cosas falsas. Por eso, el parámetro que el mundo quiere imponerte no es tan basado en la esperanza divina. Por eso, porque la esperanza del hombre todo se lo va a comer el tiempo, a menos que el evangelio de Cristo Jesús alumbre en nuestros corazones. Y ese será nuestro clamor: el clamor por la madurez. El clamor para que Cristo siga siendo el Señor de cada uno de nuestros días. Porque cuando llegue el día del Señor, Él va a pesar todas las cosas. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 58. No sé qué tiempo va. ¿Eh? Me quedan nueve minutos. Así que, hermanos míos amados, ¿estás firmes y qué? Dígalo. Constantes y creciendo en la obra del Señor siempre... Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, no es vacío. ¿Cuál debe ser tu preocupación, papá? Que tu trabajo en el Señor no sea en vano, porque esa será la única gloria que vas a presentar delante del Padre. Y dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante qué? La fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el día del Señor, en el cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos, diga afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Probados para ser aprobados. La fe es probada, así como el oro, así como el oro, que también dice, el oro para saber su calidad debe ser probado por fuego. Y dice, aunque es un metal, también es perecedero, también el tiempo se lo come. Pero dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, también va a ser sometida a prueba. Para que esa prueba lleve, que a esa fe, que es Cristo en mí, se halle en alabanza, se halle en gloria y se halle en honra al Señor. Cuando Cristo sea manifestado, cuando Él venga y pese, ¿qué hay? Todas expectativas humanas tienen valor, se deshacen, son como la arena, no tienen, no tienen sustancia, pero lo que edificaste en él, cuando pudiste amar, cuando pudiste consolar, cuando fuiste fiel a la palabra y guardaste un corazón para Dios, aun cuando estabas en la aflicción, en la contradicción de la gente, en cuando tenías una dificultad, en cuando tenías una adversidad. Yo me acuerdo cuando Liliana, el marido la dejó y no lo hago para criticar a él, pero dijo yo me voy a quedar sola. Y apareció con un problema de trasplante de riñón y aparecieron enfermedades. Y ni se preocupó por buscar una, una pareja porque dijo, Gaby, a mí el Señor me ha llenado todo. Porque cuando tus expectativas son humanas, siempre habrá alguien que te va a llenar porque el mundo, el hombre vacío de Cristo necesita ser lleno de cosas terrenales porque usted fue creado con un vacío interno para que el único que lo pueda llenar por eso cuando el hombre fue puesto en el Edén estaba así y el Señor hizo sopló y aliento de vida y fue un ser viviente pero el pecado creó un vacío por eso nosotros hoy Dice vuestra fe debe ser probada y los apóstoles se cansaron de decir para que tengas una fe no fingida. Como le dijo Pablo a Timoteo para que la fe que habita en tu casa, la fe que habita en tu casa, en tu abuela Loida o en Eunice, como sea el orden, seguro que habitará en ti, no una fe fingida. ¿Cuándo es una fe fingida? Pablo dice a los hermanos de Efesio que la fe fingida es cuando usted opera desde la vieja naturaleza y se cansa de decir revestidos del nuevo hombre. No mintáis, no está hablando de la mentira que usted miente todos los días. La mentira que usted y yo podemos tener es querer operar desde la vieja naturaleza, querer vivir en la nueva naturaleza. Es mentir, es fingir, porque no se puede. Nunca fue un campo usted y que los perros le salieron toreando y entre eso venía un cerdito. Nunca le pasó porque el cerdo se crió con los perros. Nunca lo vio, yo lo he visto. O he visto a veces los patos que salen, los gansos salen, porque se criaron juntos, pero son diferentes naturalezas. El pato finge y el cerdo finge, porque no puede torear. Porque es un tema de naturaleza, por eso no puedo ver las cosas de arriba, por eso yo miento, miento cuando quiero fingir algo que no soy. Porque el hombre nuevo, la nueva creación no finge, Expresa la realidad que tiene, la realidad que le gobierna. Puede ser inmaduro, pero estoy procurando Señor, agradarte a ti, morir al yo, despojarme de aquellas cosas viejas, celos, contienda. Entonces el hombre es, una, es un manojo de apariencias, como lo citaban los apóstoles, la hipocresía. De ahí aparece la palabra hipócrita, aparecen los actores de aquel primer tiempo, que con máscaras simulaban cosas. Una película, a usted me encanta mirar películas, pero son todas simulaciones. Entonces hoy tenemos un montón de gente aparentando vivir una vida cristiana, pero cuando viene el fuego de la prueba, era madera, era heno, era hojarasca, se quemó. Y bueno, hay que darle lugar a la carne. No importa, porque hoy dice que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. Y no quiere decir que los expatriados no tenían dificultades, tenían, pero su fe estaba siendo probada para ser aprobados, para ver si era real lo que había. Por eso Pablo también dice, el amor no fingido, por eso siempre desde la vieja naturaleza habrá un fingimiento, porque es la vieja naturaleza la que miente. Nosotros debemos evitar todo fingimiento para que podamos, podamos operar desde la gracia. Porque una persona que opera desde el fingimiento no necesita la gracia. Pero una persona que opera desde la nueva naturaleza sabe que usted no lo puede lograr en su fuerza. Necesita la operación de la gracia. Y eso los apóstoles le llamaban: multiplique, dice, gracia y paz en ustedes sea multiplicada. Pablo decía: aprovecha la aprovechala gracia. Sabe que para un velero sería cuando hay viento, levantar las velas que te van a llevar, dejar de remar. Sometete a la yo Pablo dice, he trabajado más que todo, pero no yo, es su gracia que ha operado en mí. El viejo hombre finge. Entonces usted tiene gente que aparenta ser cristiana y de pronto te aparece un monstruo que te divide la iglesia, que te critica por todos lados, que habla mal de vos, que te insulta, porque era todo fingido. Entonces se puso a servir a Dios y era un, era, era un león, era un tipo impresionante. Pero dice Pablo, Alejandro, el calderero me causó muchos daños. Demas me ha dejado amando este mundo. Aparece el monstruo, después te aparece el monstruo. Ahora usted no tiene que condenarlo, tiene que estar dispuesto a recibirlo. Porque el desafío de la iglesia no es condenar. El desafío de la iglesia es que cuando vengan los hambrientos, cansados del sistema de la esperanza de los hombres, vos tengas la esperanza viva para dársela. Porque yo tengo la prognosis, la presencia de Dios en mí. La presencia, la presencia de Dios. Tengo el diagnóstico del Padre. La gente me condenaba, pero el Padre me amó en su Hijo. No, no. El mono, por más que usted lo vista de seda, mono queda. Y el cerdo dice, por más que usted lo quiera vestir, se va a ir a revolcar a todo el barro. Y el perro va a comer su vómito. Pero no, no es de la. Usted no puede recibir gracia desde acá, porque, hermano, va a volver a lo mismo. Usted necesita renacer y ojalá que esta mañana algunos digan: Señor, quiero renacer a una nueva vida y dejar de fingir. Vio esos cerditos. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Que salen con los perros corriendo? ¿Alguno vez lo vio? ¿No es cierto? Acá hay un hermano de campo, así que le puede decir. Pero no no torea el perro. ¿Cuándo comemos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es hay un cuento de coso de buenísimo del cerdo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? De Cacho Buenaventura. Eh, escúchelo, está muy bueno. Ahora, nosotros tenemos que saber. Que todo diga, todo eso, el tiempo se lo come. Y si anda dudando, lee Eclesiastés, todo el tiempo se lo come. Le di placer a la carne, le dice, me encanta, cuando... me encanta, no, ¿cómo? Y es hoy, es hoy. Le di placer. ¿A dónde estoy? Allá. Y no lo hablo desde un término religioso, lo hablo de la vida del Señor en nosotros. No es que seamos mejores. Por eso todo el tiempo se lo va a consumir. Hoy vemos el fuego que está pasando en Chile, cómo se está quemando todo. Lo único que resiste al paso del tiempo es lo eterno. Por eso Pablo... Le escribió a los hermanos de Corintio en Primera 1 capítulo 3, verso 10 al 14, dice así: Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Ahí está tu gestión. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Claro, yo quiero cambiar el fundamento, yo no estoy juntado, estoy arrimado, bueno, y es lo mismo. No, 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 es la expectativa humana. ¿No es cierto? Las expectativas de Dios son otras. Ahora, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, está la posibilidad, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará por fuego, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno... Que sobreedificó, recomiendo. Estoy hablando de salvación, estoy hablando del día del Señor, de las cosas relevantes. La madera, el heno y la hojarasca no resisten al fuego, no resisten al paso del tiempo. El oro en la Biblia habla de la divinidad y habla del trabajo del Padre en nosotros. La plata, Habla de la redención y habla de Cristo en nosotros. Y las piedras preciosas hablan del Espíritu Santo en nuestra vida. La encontraré en el libro de Apocalipsis. Todo eso es lo que va a resistir. Todo es lo que se volvió relevante. Lo demás no tiene valor eterno. No tiene peso. Es como tu moneda. Cuando vos viajás el día que te toque viajar y como nosotros llegamos a Uruguay. Y fuimos a llenar el tanque y le quise pagar y me dijo, esa plata no tiene valor, me dijo el pibe, dame un uruguayo. No vale. Te duele ser argentino y es que tu plata no tenga valor. La moneda de cambio, usted va a Brasil, tu plata no la quiere nadie. Dame dólares, a donde vaya, porque estamos devaluados, los vivos argentinos. Y yo creo que es un trato para quebrar el orgullo. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros tenemos esa misma moneda de cambio, una vida devaluada porque creer que estar, asistir a una reunión nos hace algo y está devaluada la palabra de Dios en mí, no en Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Yo la devalúo cuando estoy mirando las cosas temporales y aferrado a eso y quiero llevar las cosas mías a que encajen en la palabra y, y no entra, no entra. Cuando es la palabra de Dios en mí, dice Pablo a los Colosenses, que la palabra de Cristo abunde mucho en ustedes. Dijo Jesús a los fariseos, mi palabra no entra en ustedes. No hay palabra en ustedes, no tienen cabida. Dirían los chicos hoy cuando vos lleva el teléfono al maxi que te lo arregle, dice, usted señora. Tiene un teléfono que solamente soporta 300 o 400 gigas, o no, mejor eh, otra más chico, pero vamos a poner un giga, y usted está, tiene el teléfono lleno de fotos, y usted tiene fotos, y pero yo le saqué una fotito al perrito ayer y no lo encuentro. Y claro, porque no le entra, no entra más. Y Jesús le dijo: las palabras que yo les he hablado no tienen cabida en ustedes. Santidad no tiene cabida. Compromiso no tiene cabida. Perdón no tiene cabida. Un evangelio que habla de aflicciones en mí no tiene cabida. A mí me tienen que alentar. Yo quiero un pastor coaching que me, co me dé el coaching, que me diga: vas a prosperar, vas a tener una casa. Dios te levanta. Dios trae sobre tu vida un renuevo. Dios te levanta. Dios te sana. Ahora viví como quiera, sé lo que pueda, tratar de hacer pecar bien, hacer desastres, pero Dios, Dios, Dios te va a levantar. Contigo cada día muero, Señor, porque me doy cuenta que yo no puedo. Este, este hombre tiene que mentir, tiene que fingir. Amén, aleluya. Y entonces ahí aparece en una serie que se llama Los Simuladores. Porque a veces nosotros también. Como este hermano que venía y me lo decía: Mira, con la negrita nosotros venimos acá y yo le digo: Negra, portate bien acá. Cuando salgamos, seguimos. Y lo decía todavía. Porque la, la esperanza, diga, la esperanza, dice el escritor, no avergüenza. La esperanza que usted tiene afuera, te avergüenza. El pronóstico de la gente dice, es, pero ese, pero esa. Así le dijeron a, a Jesús cuando estaba en la casa comiendo esta mujer. Vos sabés quién es esa. Sí, el que no sabe quién es sos vos. Porque esta mujer de que entré no me ha dejado de besar, de limpiar los pies con sus, sus lágrimas, de enjuagar con sus cabellos. Y vos entré a tu casa, ni me besaste, ni me lavaste los pies, nada. Porque me tomaste como Jesús, el hijo del carpintero. Y esta mujer vio que soy el hijo de Dios. Y fui escogida, fue escogida, elegida. Siete demonios salieron de ella. Si te llama Scaloni para la selección, seguro que no te va a llamar. Pero ponele que te llama, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando el, el payaso, este jugador de fútbol de River que se llama, eh, que es de Río Cuarto, y él contó que le llama, hola, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? Aymar, Aymar, y dijo, hola, ¿cómo se llama? Pa Pablito, habla Pasarela, sí, claro, mi tía es la abuela, sí, también. No, no, hablo yo. él lo cuenta, no lo podía creer. Te estoy llamando para que vengas a probarte arriba. Y nosotros Dios nos escogió, Dios nos llamó, ni siquiera por celular. Todos los días Dios, el Espíritu Santo da testimonio. No sé si voy a. Voy a dejar de discipular niña, porque estoy cansado. Voy a dejar al discipulado, voy a dejar el grupo, voy a dejar de cantar porque estoy cansado. Voy a dejar, voy a dejar. Cuando llegue al cielo, todo lo que dejaste, cuando vayas al día del Señor, todo eso será pesado. Lo hace. Como dice esa canción, donde hubo, ceniz, donde hubo amor, cenizas quedan. Eso sirve para la expectativa de los hombres. Por eso algunos payucas se ponen de novio. ¡Ay, yo volví con la mujer de mi adolescencia! Pero la mujer de tu adolescencia decía: ¡Ay, cómo te quiero! Ahora estás un gordo panzón, una gorda. ¡No! En él, diga, estoy en Cristo. He sido escogido por Dios. Si usted ni calificaba ni para la selección de, qué sé yo, de tiro al blanco. De nada. Pero Dios nos escogió porque nos vio en su presencia. ¿Cómo puedo meter la presencia de Dios en esa familia? A través tuyo. Pero ayornate a esa verdad. Moría el yo. Y desde acá seguí fingiendo. ¿No es cierto? Pero de acá. Hay un, hay un chiste, hay una canción de este que tiene que canta bolero, ¿cómo se llamaba? Que, que murió. Una carta de un león a otro. La, ¿Cómo se llamaba este? No, manzanero no otro, uno argentino. Un león y un león a otro y resulta que uno era verdadero y el otro era tenía el disfraz. Entonces qué bueno que nosotros decirle que está al lado, sacate toda careta. Y aprovechar la gracia, la gracia de Dios. Quiero terminar, si Dios lo permite. Mire lo que dice acá, 2 Corintios 4.5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién. Diga, ¿sino a quién? ¿A Jesucristo como qué? ¿Cómo qué? ¿Como Señor? Y dice más, ¿y nosotros como vuestros siervos? ¿Por qué? Por amor, no te debo nada, no me debes nada. Esto, esto es por amor, porque Dios nos mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. Y acá quiero, si me permite, cinco minutos. Ahí alargue, esta, ¿no? esta mañana. Ahí alargue, hubo muchos cambios. Ahí alargue, entonces. Usted, muchos de nosotros estamos afectados por la cara del hermano. ¿Cuánto? ¿Vos viste la cara que tenía? ¿Viste la cara del apóstol hoy? Me miró fiero. Es que es fiera siempre mi cara. A mí me gustaría ser, como yo siempre digo, me gustaría tener la expresión de la esposa del pastor Ojendor Lili. Y todas. es ay, les voy a contar algo. Uy, ¿por qué no me pondré una de eso en mí? Martín, hacerme un poquito. Entonces, todo eso. Es, pero es así. Tengo que apelar mucho a la... Entonces, vos tenés que estar mirando la faz de Jesucristo. ¿Qué deberíamos ver hoy? El rostro del Señor. ¿Y cómo es el rostro del Señor? Es con gozo. Cuando Israel caminaba en el desierto... El Señor no miraba a la espalda, el Señor los miraba así: su rostro en ellos. Entonces, no voy a entrar ahí. Dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice acá: Que estamos atribulados porque mi novia me dejó en todos, mas no angustiados que estamos en apuros, mal de los intestinos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la bronca, la lástima y la miseria, no, ¿qué dice acá? Por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús... Se manifieste en nuestros cuerpos mortales, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué se va a manifestar en tu verdulería, hermano? Se va a manifestar la vida de Él en un cuerpo mortal. ¿Cómo transformamos esto, esto temporal para que sea absorbido por lo eterno? En ahí. Porque usted será el, cha, el tacho igual que yo. Se lo van a comer los gusanos también. ¿Cómo transformamos esto? Como dice acá Pablo. No tengo otras expectativas en el Señor. Que este cuerpo mortal sea absorbido por lo eterno. ¿Cómo transformamos lo temporal en eterno? Por eso el alma... Y, y hay una palabra acá que, que se las leo y, y los dejo y les prometo. Les prometo porque sé que voy a ligar un reto hoy, pero bueno. El verso 9, obteniendo, no, no de, mi, de Adela, de los nietos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, que es la, que es, diga, qué es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Que hay dos salvaciones, no, la salvación está en dónde, en el Espíritu, pero nuestra alma también debe ser salvada cada día. Entonces. ¿Dónde, está? ¿Dónde están los berrinches? ¿Dónde tenemos que llevar el alma? Necesita ser salvada de todo lo que todavía de Cristo no se ha formado. Por eso hay hermanos que tienen esta salvación. Uy, uh, llegó el auto, me salvé. Uy, uh, llegó la, el diagnóstico. Bueno, me salvé. Bueno, oh, no, eso no es la salvación. Esa es la salvación que usa el, el hombre terrenal. Pero la salvación es otra cosa. No me salvé por un pelito, que el auto me aplastara. Dios me salvó, mandá a su ángel. ¿Qué? El ángel andaba paviando. Pero Dios nos ha salvado ya en su Hijo todo. Todo. En Él ya somos más que vencedores. Termino. El alma necesita. Por eso el proceso es que nuestra fe sea puesta a prueba para que lo humano sea transformado en lo eterno y así podamos ver, diga, así podamos ver, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tiene que ver usted? No la vida del otro. Tiene que ver la salvación de su alma. Pedro dice también para que su alma sea purificada por la salvación. Nuestra alma debe ser purificada. Usted puede tomar limón para sacar el, 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 el hígado graso, pero quiero decirle que el hígado y los riñones todos los, están todos diseñados para autolimpiarse, sí o no, que nosotros podemos ayudar, pero eso ya está en el cuerpo. La sangre de Cristo nos limpia. Nos limpia. Es el proceso de someternos a su señorío y a su gobierno para que a través suya, a través nuestra, el Señor sea expresado, sea manifestado. Dios conmigo tiene que usar mucha gracia. Acá yo tengo que usar mucha falsedad, apariencias. Acá su gracia es la que me ha sustentado. Y mi alma, mi alma, debe ser llevada cada día ese conocimiento. Por eso, hermanos, para así terminar, nosotros necesitamos la salvación del alma. Y no es que haya dos salvaciones, sino que es una salvación que se establece en el espíritu y que luego se expresa en el alma. Quizás el alma se interesa solamente por algunas cosas, pero para el ser espiritual es evidente que la obra eterna de la salvación es superlativamente mucha más. Importante, nosotros necesitamos que cada día nuestra alma debe ser llevada al conocimiento de la verdad. Amén, para que cada día nos podamos ver. Quiero terminar, hermano, si el rostro de algún hermano te afectó, esa no será excusa para ponerte mal, porque yo no, te diría, no debería verlo, debería ver el rostro del Señor, debería ver la faz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un montón de gente con excusología. Con esto tampoco no me habilita que tenga cara de perro todos los días. Pero nosotros tenemos que saber que hoy tenemos muchas excusas para tratar de mantener y estimular la falta de fe. No, necesitamos cada día, diga, necesito cada día exponerme a la verdad, a la luz de su palabra, para que esa es la que va a llevar, que mi experiencia en el Señor sea real. Y cuando se pese, fíjese que la madera, el heno y la hojarasca se quema, pero lo eterno va a permanecer. Y dice, vuestra fe, mucho más, póngase de pie, así termino, mucho más preciosa que el oro. Diga, tu fe, mucho más preciosa que el oro. Aunque el oro es perecedero, y para probar su calidad, ¿nunca, nunca le robaste un anillito de oro a tu mamá y fuiste a venderla? Y tu vieja te engañó y fuiste, ah, pero esto no es oro. Y venía a tu casa y tu hija te dijo, te dije, yo sabía que vos me lo ibas a robar, por eso te puse toda la, la billutería. O si no vos fuiste a vender oro, creías que era oro. Y cuando llegaste allá y el tipo dice, vamos a probar. No, pero este es oro 18 quilates, este me lo trajo mi abuela que vino de París. ¿Qué sé yo? No, no tiene ningún valor. Porque necesita que ser probado. Para ser aprobado. Y para que seas la expresión de él en todo lugar, sin falsedades, sin fingimientos. La religión es experta en simular. Pero en la gracia, pero en él, el nuevo hombre es la gracia que opera. Por eso dice Pablo, revestidos del nuevo hombre. Revestite todos los días del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Se levanta una mano en esta mañana. Si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si no estamos en la comunión, necesitamos estar en luz como Él está en luz, para que su sangre nos mantenga en un estado de estabilidad. Y no en una estabilidad de un enfermo que está en terapia muriéndose, sino en la estabilidad de un hijo que tiene un alma totalmente gobernada desde el Espíritu y que los rayos emocionales cada día sean menos, porque estamos aprendiendo. Levante su mano. Yo me acuerdo que yo predicaba una vez con un sacerdote junto, y el sacerdote le decía así, siempre decía así, "Bueno, vamos a orar, así que todos los que están con las manos así, háganlas así. Porque si usted está así", decía el sacerdote, "Usted no recibe nada." Y yo decía, "Dale, dale, dale." Entonces, abra sus manos. Y siempre decía el padre Miguel, "Abra la mano y reciba al Señor." Que este sea un día que vos, no solamente Vos lo recibís con manos abiertas, sino no recibílo en tu espíritu, porque algunos hacen así, pero acá dicen, acá no entra nadie. Pero si usted recibe la gracia, usted le está recibiendo a él, diciendo, no necesito fingir, no necesito vivir en expectativas falsas, en un alma que se alimenta de la falsedad, sino en una vida que por el Espíritu me está llevando a que estoy procurando. Procurando vivir en la madurez espiritual. No es como esa canción que dice "Procuro olvidarte". No, no, no. Usted procura en Cristo vivir una vida con el Señor, muriendo cada día el yo y dejando que el Señor siga edificando mi vida. Lo malo nuestro no es que hagamos cosas malas, es no reconocer que necesitamos cada día de su gracia y pararnos en el orgullo y creer que soy mejor que aquel hermano y peor que el otro y nos vivimos comparándonos, sino vamos al trono de la gracia. El fatalismo te dice que si el, el avión se va a caer, se va a caer. Pero la gracia dice que todo lo que pronosticaron se equivocaron, porque el diagnóstico estaba en el Señor. Y soy su hijo, y fui comprado por su sangre. Y fui escogido para que en esta ciudad o en el lugar donde estés eh, te habite la presencia y seas, levanta su mano y recíbalo, sea una expresión de Cristo. Aunque esté pasando por aflicción y dificultades, nada podrá comerse lo eterno. Nada podrá derribar lo eterno que hay en ti. Joven, aunque estés probado, pasando por dificultades, tentaciones, Nada podrá derribarlo porque estamos edificando en la roca eterna, estamos sobre edificando en el fundamento firme que es Cristo Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Él. Por eso la excelencia del poder es de Él. Levante la mano y adórelo un minuto.